estuve conversando a mi mamá algo del higo. El higo tiene una particularidad de salir. Miren, primero sale así. Primero sale así, el higo solito. Solitito sale de la rama. Solito sale así y luego sale ya. ¿Ven al medio una hojita? Así. Entonces, después que el higo sale ya, sale sus hojas. Miren, acá hay un higo y acá están sus hojitas. Acá hay otro higo y sus hojitas. ¿Por qué las hojas son como una protección, como un paragüita que los cuida? O sea, cada higo tiene sus hojitas. Es así. Miren, ve las hojitas hasta que le salen ahí. Aquí también que le salen sus hojitas. O sea, tengo muchos, muchos higos también. Miren, acá hay más. Aquí hay un higuito y acá están sus hojitas. Sus hojas sirven como una paragüita que los cuidan. Los cuidan. Aquí también hay otro, igualito, ve. Miren, ve. Los demás también así están igualitos. O sea, tengo muchos higos. Ay, arriba, miren, ve. Hay bastante higo. Miren qué rico. Voy a tener que armar un palo como gancho para poder dejar a mis hijos antes que los pájaros lo coman. Pero todavía no, porque están bebecitos, están chiquititos. Igual también acá mi planta de durazno. La planta de durazno está súper recargada. Recargadita está. Miren lo recargada que está. Las flores. Miren, ya salió, ya ve. Ahí hay duraznos. Qué lindo, hay duraznos ya, muchísimo durazno, hay muchísimo durazno. Ay, mire, por acá están los duraznos, ve. Ay, qué lindos que son mis manzanas. O sea, voy a tener mucha fruta con la bendición de Dios. Y, pero no me gusta porque por acá miren lo que encontré. Miren lo que encontré, el enemigo número uno del jardín, así que ya sé que ellos suben hasta acá. Ahora, voy a tener que buscar cáscaras de huevo para poder matarlos con las cáscaras de huevo. O si no, tener que ir a comprar veneno para esto. No me gusta, los odio a estos animalitos. Son dañinos. Dañinos son. Hay que matarlos. Ya sé que se suben. Ahora voy a tener que tratar de rapidísimo buscar la forma de evitarlos. Bueno, ya las enseñé a mis bebecitas. Preciosas.